bien pues seguimos aquí en el establecimiento Tif 467 en Atotonilco Jalisco a unos 110 kilómetros de la ciudad de Guadalajara la capital del estado y bueno se nos ha incorporado en la mesa el médico veterinario oficial responsable del establecimiento el doctor Sergio Aguilar Limón el cual, como ustedes ya lo han estado viendo durante toda esta jornada, ha estado trabajando muy en conjunto con nosotros. Ha estado en, el, en la inspección ante mortem, después estuvo en el proceso de, de deshuese, después nos explicó muy ampliamente cómo se hace la inspección post mortem en cada una de las partes anatómicas de la canal. Y bueno, por fin ya podemos contar con él. Eh, yo creo que muchos de ustedes compañeros querían querían preguntarle cosas, querían eh, pues que platicara con nosotros, que viera cómo ha, cómo ha sido su, su desarrollo en este establecimiento, si ha estado en otros procesos, porque como se los hemos venido mencionando durante todos estos días, muy probablemente todos estos procesos eh, posteriormente puedan ser utilizados por ustedes como una consulta, todos estos videos, como una consulta, ya que a veces por necesidades del servicio vamos tenemos que estar en otro giro y obligadamente saber qué es lo que vamos a inspeccionar. Como lo vimos el día martes, como con productos relativamente nuevos para esta familia TIF, como los ovoproductos, y bueno, debemos de saber qué inspeccionar, debemos de saber dar un buen servicio. Entonces, eh, pues no sé si el doctor Sergio Aguilar Limón nos pueda dar una, una semblanza de lo que ha sido su, sus actividades aquí con esta familia de establecimientos TIF, qué giros ha, en qué giros ha estado, cómo ha trabajado, y, y bueno, qué le ha parecido todo esta todo este video, todo este esfuerzo que hemos realizado del reality, de la, de la inocuidad en su versión de establecimiento Steve. Y bueno, pues sin más preámbulos, está con nosotros el doctor para que nos comente todo lo que él desee. Muchas gracias, doctor Oelio. Muchas gracias a todos por su, por su invitación. Sí, mire, este, para platicar con, con ustedes, compañeros, eh, como un antecedente, yo empecé como muchos de ustedes como médico responsable autorizado en el giro de embutidos ya hace aproximadamente 10, 11 años. ¿sí? Eh, conforme se me fueron eh, presentadas las oportunidades, me acredité, eh, no me acredité, hubo la oportunidad de hacerme médico oficial y como médico oficial eh, pasé a un giro de establecimientos de comidas preparadas. Y pues tuve que prepararme más para conocer normatividad extranjera, no basta con saber la normatividad nacional. Posteriormente se me presenta la oportunidad de arrancar este establecimiento para la exportación a Estados Unidos, Corea y actualmente Japón. Y pues estamos trabajando en ello desde el giro de sacrificio, corte de esguese. Eh, comidas preparadas, madrinados, embutidos, incluso el giro de frigorífico. Prácticamente eh, este establecimiento tiene todos estos giros y me ha ayudado a mí para fortalecerme como médico y conocer más de las normativas y cómo, cómo aplicarlas. ¿Sí? Eh, no basta nada más con, con leerlas, sino saber interpretarlas y poder este, ejecutarlas. Muy bien médico, muchas gracias por tus comentarios. De igual forma, eh, cómo, de, nos gustaría que nos explicaras un poquito más cómo fue ese, pues ese cambio tan tan drástico de, de estar trabajando en una embutidora, en un establecimiento con un giro de embutidos y de repente cambiar hacia hacer de MVRATIF, de médico veterinario responsable autorizado, cambiar a médico veterinario oficial en otro giro diferente. Es exactamente lo que estamos hablando. Eh, habrá ocasiones como este es un caso en donde él, el médico, laboraba en un establecimiento de embutidos y posteriormente tuvo que ingresar en un establecimiento de, de sacrificio porcino. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué tuviste que hacer? Llegaste y dijiste acá, y esto es diferente a, a lo que he estado inspeccionando. ¿Cómo lo, cómo lo lograste? Permíteme, permíteme nomás. Eh, te, voy, te voy a interrumpir. Creo, creo que eh, sí quisiera connotar que el hecho de que el doctor se encuentre laborando en este establecimiento, para todos los que nos están viendo, eh, importante que hayas comentado tu currículum, parte de él, cómo empezaste, cómo iniciaste, cuáles fueron tus bases, tu estructura, tu columna vertebral y que algún día te, 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 creo que te lo comenté eh, cuando estabas en el área de comidas preparadas y, y de embutidos, eh, que te dije y que te pedí el apoyo y que me dijiste: Si empezaste, me voy. El doctor vive en Guadalajara, permítanme comentarles que vive en Guadalajara, eh, allá radica. Y hace un trayecto diario de 110 kilómetros. Va y viene. O sea, va y viene. ¿Sí? Y es una labor doble. Si me permites, voy a comentarlo sí, porque sí, creo sí. que es de un mérito muy importante. Y que cuando yo tuve la necesidad de autorizar este establecimiento, porque está cumpliendo, porque solicitó, mi haz o mi pieza fundamental fue el doctor. El que cumplía los requisitos, el que cumplía ese perfil, fue el doctor Sergio. ¿Sí? Eh, tengo una plantilla de médicos muy buenos. Estoy, vengo trabajando ya un buen rato este, aquí en Jalisco con ellos. Eh, cualquiera puede to tomar el puesto, pero donde sentí que el doctor le había llegado su, su momento, era, era, era el momento de, para subir, para, para demostrar esa historial que trae, fue cuando te pedí, doc, que si me pudieras apoyar, independientemente de que, bueno. Estamos eh, en base a las necesidades del sistema tipo de federal. Estamos a disposición de, de nuestra dirección. Yo, yo te solicité y te pedí el apoyo. Y a pesar de que vivías allá, <coughs> nunca me dijiste no. Y eso tiene un valor muy importante porque hoy lo veo como un compromiso, una entrega muy, muy importante. Una, una que muchos de ustedes a lo mejor también muestran en, en, en sus estados, en sus plantas. Yo te agradezco. Creo que has formado un buen equipo de trabajo, o hemos formado un buen equipo de trabajo, tú y yo. Eh, hoy, hoy por hoy eh, tienes gente muy nueva, gente muy fresca. Creo que has, has hecho un molde muy importante como el que yo he hecho en Jalisco con, con mi plantilla de médicos. Y hoy es de agradecértelo, es de reconocerlo, que el trabajo que has, has hecho para llevar que este tratamiento haya hecho los logros de exportación. ¿verdad? Este, cual, cual, cualquiera, yo, o sea, yo sé que lo puede hacer. A ti te tocó, me, me dijiste, sí, le entro, sí, me voy. Y, y ya está, aquí estás. Yo quería como, como comentar esto porque a veces esto no se sabe, no se conoce, solamente mostramos una, una entidad y que vean lo importante de, de, de todo esto y que a pesar de las inclemencias de las distancias, el doctor está cumpliendo al día de hoy. ¿sí? Era un comentario, Doc. Este, sí, gracias, gracias. Te dejamos que, que nos sigas comentando tu, tus experiencias, ¿verdad? Este, eh, muy oportunas. Sí, aquí lo importante. Este es para que tenga uno éxito junto con su equipo de trabajo de médicos es que te guste el trabajo si te gusta a ti el trabajo eh, lo demás los frutos los vas cosechando si sí, hay que tener la capacidad para poder coordinar las actividades y como dicen pues si no sabes ponte a estudiar y pregunta pero no te quedes jamás con con la duda si a mí me preguntaban una vez yo había inspeccionado cabezas o vísceras pues yo les puedo decir honestamente no yo tuve que enseñarme, practicar, estudiar y prepararme para poder llegar hasta donde estoy. Y totalmente, bueno, lo que uno quiere llegar a hacer más adelante. Sí, todo, todo es un reto y, y bueno, eh, nunca hay que quedarnos con, con poco. Muchas gracias, doctor. Son muy valiosos tus comentarios para que varios compañeros que, que están eh, en este momento están laborando como médicos veterinarios, responsables autorizados, pues que vean que si sí hay oportunidad de crecimiento, que si sí hay oportunidad de que de que puedan participar en plazas como médicos veterinarios oficiales si es el gusto de ellos o seguir apoyándonos como, como lo han venido haciendo y como lo he mencionado son más de 500 médicos veterinarios responsables autorizados en un eh, que elaboran con nosotros y somos con, son con alrededor de 207 médicos veterinarios oficiales que se encuentran eh, dispersos por toda la República Mexicana. Entonces, como le he comentado, le he robado ese, ese término al doctor Ranulfo, son la primera línea de defensa de la inocuidad. Son los primeros que se van a enfrentar con, la, con los problemas, con las enfermedades, la con, con las adversidades que conllevan todo esto. ¿Para qué? Para evitar los brotes, para evitar enfermedades y para evitar lo que ha sucedido en otros países, que ha habido enfermedades o gran número de personas enfermas por transmisión de los alimentos. Entonces ustedes hacen una labor titánica el día a día, el estar haciendo inspección ante-morte, la inspección post-morte, lleva un trabajo físico y un trabajo mental y un trabajo de escritorio, que definitivamente es... Es de reconocerse y es de, de ver lo que está sucediendo. Es por eso este esfuerzo del reality de la inocuidad en su versión de establecimientos TIF, en donde estamos dando a conocer el día a día. Por eso les pedimos a ustedes, no se queden con nada, vean, permitan, eh, compartan con todos los, los médicos veterinarios que están ahorita observándonos, compartan qué es lo que hacen, presuman si quieren qué es lo que hacen, cómo se enfrentan a los problemas porque a lo mejor nos has podido ver en alguna ocasión en esta semana y pudiste ver, ah, oye el médico, el, el que del sacrificio bovino hace estas cosas, o órale qué importante, o, o porque yo no lo había visto. no Entonces, sí, es la retroalimentación que esto nos está dando, es oro molido, nos estaba diciendo el doctor Ranulfo hace, hace rato. Y bueno, tenemos algunas preguntitas para, para ti médico, para que nos hagas favor de, de comentarnos qué es lo que lo que se hace en este establecimiento, nos menciona el médico Alonso Rodríguez, en este tipo de establecimientos de sacrificio, los pulmones, el páncreas, el útero, son decomisados. Si estos son mandados a plantas de industrialización, entre paréntesis, plantas de alimento para mascota o farmacéuticas, ¿se tendrán que desnaturalizar o entintar? Sí, es correcto, este, se debe desnaturalizar porque así lo marca la norma al ser un decomiso o un despojo. Aquí el procedimiento, lo importante es que el médico tenga el control sobre esos despojos. Es decir, una vez que son recolectados, en este caso en la planta, se recolectan en tambo, ustedes ya los vieron, se van desnaturalizando conforme va pasando el proceso y al final de turno llega la empresa con la que se tiene una carta de convenio, por, eh, porque en este establecimiento no se cuenta con un horno incinerador o no se tiene propiamente una planta de rendimiento. Aquí lo importante, quien se lleva esos despojos es de que esté avalado por la Zagarpa para poder fungir como una planta de rendimiento. Aquí el médico veterinario debe de tener el control, tanto en piso, documental, del destino a de esos despojos para que no sean aptos para consumo humano y que realmente se industrialicen. Importante, doctor, lo que nos estás comentando. También hay otras preguntas. El doctor Ignacio Israel Hernández Rojas del establecimiento tif 66 nos menciona qué sucede con, con los animales criptoorquídeos. Llegan o se presentan casos de... De criptorquídeos en, en estos tipos de establecimientos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el manejo que ustedes les dan? ¿Y hasta dónde termina la, la, la participación de un médico veterinario en establecimientos TIF? Sí, en este establecimiento es común que se presenten cerdos con esas características, aunque en el antemorte no puedes detectarlo sí en el posmorte en el momento de la viseración se da uno cuenta o se percata de, de este tipo de problemas. El procedimiento eh, en el manual de inspección de médico veterinario te lo dice muy claro, debes de retener la canal para realizar la prueba de olor. Y si el olor realmente es característico a olor sexual de macho, el médico debe demandarlo con un tratamiento, es decir, inspeccionarlo y sellarlo con un tratamiento, es decir, aprobado para cocción. Sí, pero esto lo va a dictaminar el médico veterinario, si presenta o no olor sexual al momento de hacer la prueba. Doc, para todos los compañeros que están viéndonos, ¿nos puedes explicar qué es un criptoquidio? Eh, un criptoquidio es la presencia de un testículo en el interior de la cavidad abdominal. Muy bien doctor, eh, doctor Ranulfo ¿algún, algún otro comentario que quieras hacer. Gracias. Pues anexar un poquito el comentario de, la, de las experiencias, de los días a días de los médicos, como ustedes lo verán también. Creo que ustedes están eh, laborando sus establecimientos. Eh, yo siempre lo he dicho y digo, estamos en puros médicos veterinarios. Eh, ya tenemos un tiempo en esto y no dejamos de aprender día a día. Yo creo que el estar en un establecimiento de sacrificio con las diferentes modalidades nos abre un panorama, nos da eh, el, el origen de, de qué tenemos, hacia dónde tenemos que ir. Creo que es una gama y una oportunidad de aprendizaje tremendo estar en, en una empresa que tenga tanta modalidad, tantos giros, tantas actividades. Eh, ahorita que, que hablaban de los decomisos, los, los, los despojos no aptos, algo importante, eh, Doc, sí si, si, si me gustaría que comentaras tú las tres formas o modalidades de inspección en un establecimiento de sacrificio, es decir, cómo sellamos eh, los productos eh, eh, que van a ser procesados en otro establecimiento, las tres modalidades que hay, el, los colores de tinta, muy importante, y las leyendas y cómo deben ser estas, dim, dim, estas dimensiones, porque eh, hemos encontrado que en otro tipo de establecimientos... Eh, no, no, no sé, no quiero empezar mal, pero hay otro tipo de sellos con otras dimensiones, otras especificaciones, tintas de, de diferentes colores. Entonces, es importante que el sistema tipo inspección federal, en un establecimiento de sacrificio, también se hable un poquito de esa parte, ¿no? El, el sellado y el destino de, de las canales para consumo humano. Si te nos puedes este, explicar un poquito, te lo agradezco. Eh, claro que sí. Este, como pudieron apreciar en el video... El control de sellos oficiales lo debe tener el médico veterinario, por lo cual no lo debe manejar el personal de la planta, si no es salvo autorización por el médico que esté vigilando el uso, el manejo y control de los mismos. ¿Sí? Es muy importante saber que existen tres modalidades de sellado, eh, eh, primeramente es el inspeccionado y aprobado, es decir, carne apta para consumo humano, la dimensión de, de los sellos debe ser 4.5 por 5 centímetros, Sí, es muy importante que la leyenda diga inspeccionado y aprobado, Zagarpa, México, y el número de establecimiento, que en este caso es TIF 467. Cuando el médico dictamine que una canal eh, necesita un tratamiento, ya sea como cocción o un congelamiento, las canales son selladas con tinta azul, ¿sí? este, y la leyenda eh, que debe de llevar de decir inspeccionado y aprobado para cocción. Eh, Zagarpa, México, establecimiento TIF número 467. O con su modalidad de aprobado, inspeccionado con restricción, uh -huh. apto para cocción. ¿sí? A un poquito, el sello es con ángulo redondeado, con sí, las lecciones es, que ya, que ya comentó redondeado. el doctor. Sí, doc, continúa. Así es. Y el último modalidad es eh, para los que decomisos que se tiene que manejar, para las canales que hay que sellarlas, que el médico dictamine que no son aptas para consumo humano. Por lo tanto, la leyenda debe decir inspeccionado y rechazado, Sagar para México, eh, el número de establecimiento TIF, este, con las mismas características de dimensiones, de tamaño y con lo, los bordes. La tinta es de color negro, invariablemente. Eh, Doc, ¿y si fuera un establecimiento de equinos? Ok, aquí existe otra modalidad, aquí debe de ser... Tinta de color verde, en la que se utiliza para identificar la carne de quinos. Muy bien, doctor, muchas gracias por estos comentarios. También eh, en el transcurso de estos videos, de, del, del actuar de tu día a día, pudimos ver el control que se hace para la cero tolerancia. ¿Nos podrías explicar más a fondo cómo llevas a cabo esta inspección? Eh, sí, la inspección de cero tolerancia recae sobre una directiva, recordando que este establecimiento es exportador y por lo tanto debe de aplicarle. La directiva, a grosso modo, para no, no entrar a, a, tan a profundo, sí, se menciona que todas las canales deben ser inspeccionadas por la autoridad, sí, en este caso los médicos veterinarios, sí, en el cual se deben de presentar sin ingesta de leche, sin contaminación fecal, sin contaminación o contenido gástrico y sin presencia de bilis, esto es cero tolerancia y por lo cual se debe de cumplir y el médico debe estar verificando en su punto de inspección, en este caso en la red de canales, no sé si apreciaron en el video un ejemplo de un animal que presentaba contaminación por bilis en el cual se tiene que hacer la acción correctiva. Muy bien doctor, también eh, dentro del, de las actividades que desarrollaste, que nos parecieron correctamente eh, llevadas a cabo… En la inspección ante morte, ¿no? comentaste sobre el carrito ambulancia, cuándo lo utilizas, cómo lo utilizas, cómo, cómo preservas tú el bienestar animal de, estos, de, de este ganado, ¿Cómo, cómo lo llevas a cabo. Eh, es muy importante, eh, debido a que es un establecimiento de sacrificio, no estamos, eh, ¿cómo podemos decirlo? Mm, Exentos de cumplir la normatividad. En este caso, la normatividad de trato humanitario es la 051 y, por lo tanto, del trato humanitario empieza desde que los animales los, eh, los traen de las unidades de producción pecuaria en los vehículos. ¿sí? Posteriormente. El médico vigila sobre qué condiciones fueron los, los animales eh, tratados durante el trayecto, es decir, hacer una evaluación del, del peso promedio por el tamaño de, del vehículo para hacer si realmente no excede la capacidad diseñada. ¿sí? Posteriormente, cuando uno lo recibe, también debe de evitarles el trato, digo el trato, debe de evitarles el, el dolor, el sufrimiento, sí. Eh, para poderlos bajar y para mantenerlos en los corrales, entonces aquí tenemos que aplicar la propia ley federal de san animal, ¿sí? en el trato humanitario donde viene puntualmente, también tenemos que aplicar la norma 033 y tenemos que aplicar la norma 09, ¿sí? ahí es muy claro que establece el control para los animales caídos eh, que se le debe de llevar a cabo. Ok, muchas gracias. Y del carrito ambulancia, ¿cuándo es utilizado, con qué frecuencia en este establecimiento es utilizado este carrito? Bueno, el carrito es utilizado cuando tenemos nosotros, eh, recibimos animales que son fracturados o que por sí mismos no pueden andar. Por ejemplo, animales que se reciben, que tienen estrés calórico, ¿sí? pues se tiene que utilizar un vehículo para poderlos eh, ayudar o auxiliar más bien este, a entrar a, a, primeramente a los corrales. ¿Sí? Posteriormente, si después del tiempo de reposo el animal no puede estar sobre su propio pie, será utilizado este carrito para llevarlo a un sacrificio de emergencia. ¿Sí? En cuanto a la estadística de cada cuándo se utiliza este carrito en este establecimiento, digamos que es poco. Realmente las granjas que nos abastecen a nosotros, las unidades de producción pecuaria, tratan de vigilar la, las buenas prácticas pecuarias. Por lo tanto, es poca la incidencia, pero sí llega a ver. Si hablemos una cuantificación, hablemos de un cerdo por cada mil, más o menos. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Pues como ustedes lo pueden estar viendo, eh, cada vez son procedimientos más específicos de acuerdo al proceso de sacrificio que se trate o de acuerdo al giro que se trate. Ahorita estamos en un establecimiento de sacrificio porcino. Hemos llevado durante todas estas jornadas... Un largo camino en cuanto a establecimientos recorridos y en el número de giros, comenzando en Vista Hermosa con el sacrificio de bovinos, posteriormente en, en el TIF 207 y 249, en, en novoproductos y productos deshidratados, que también tienen una especificidad en sus técnicas de inspección. Después nos, nos trasladamos a, a Valle de Guadalupe en sacrificios de aves en donde también pudimos observar que el personal oficial realiza actividades de inspección y tiene sus procedimientos correctamente aplicados para cualquier emergencia. Después pudimos estar en un establecimiento de comidas preparadas, listos para consumo, que nos pudieron dar un panorama general de qué es lo que tiene que revisar un personal veterinario en un establecimiento de este tipo. Y el día de hoy, con el sacrificio porcino, también hay que poner énfasis en la relación que se tiene con otros, con otros programas, con otras eh, direcciones generales de, de la misma, del mismo senacica, como la Dirección General de Salud Animal, y las campañas para las cuales están desarrolladas. Doctor, ¿nos podrías comentar básicamente si se están llevando a cabo muestreos para fiebre porcina clásica? Sabemos que el Estado de Jalisco también tuvo una visita en este año por parte de Leifis. Que no es más que la, el organismo homólogo a la Dirección General de Salud Animal de Estados Unidos. Y eh, pues estamos en espera de los resultados para saber si, si somos reconocidos por parte del EIFIS, por parte de los, del gobierno norteamericano, como un estado, Guajalisco, como un estado libre de fiebre porcina clásica. ¿Nos puedes comentar si se están llevando muestreos, cómo los llevas a cabo? Para todo el personal que también se dedica al sacrificio porcino. Y que pues, eh, va implementando estos programas, va implementando estos muestreos. ¿Nos podrías comentar qué, qué es lo que tú haces en este aspecto? Eh, claro que sí. Este, más que nada, a pesar de que el país sea declarado libre de fiebre porcina, eso no implica que los establecimientos de sacrificio no tengamos vigilancia pasiva. Es decir, debemos estar siempre alertas ante cualquier signo o sintomatología de esta enfermedad. Por otra parte, eh, nosotros tenemos que coadyuvar con eh, el CPA. Sí, en el cual ellos establecen un programa anual de muestreo, en el cual a nosotros nos pasaron un cronograma sí, de las actividades para poderles auxiliar, en el cual consistía la toma de muestras sí, de 10 animales por semana, por lote, para mandar al laboratorio del CPA para una vigilancia pasiva, pero propiamente el programa es del CPA, nosotros coadyuvamos con ellos. Antes de que sigas, ¿qué es CPA? Ah, es el, el ahora sí, Comité de Fomento, ah no, perdón, ese es, el, el, es la comisión para, para fiebre astosa. Uh -huh. No lo vi Mi como enfermedades, sí, enfermedades exóticas. sí, así es. Uh -huh, uh -huh. Es la encargada de detectar eh, y de controlar los eh, brotes, las las calendarizar las, las actividades de, de influenza vial, etcétera. Ahorita el doctor Arnulfo nos va a comentar también. Está hablando un poquito, es correcto lo que dice. A lo mejor sí, de entrada, este, no, este, la comisión para las o sea, enfermedades… O sea, la bueno, es, es correcto, es correcto. Lo único que, <laughs> que quiero hablar un poquito, es la encargada prácticamente de salvaguardar la integridad del país en enfermedades exóticas. ¿sí? Eh, Me, Me, México tiene sus enfermedades, pero no tenemos otras. Entonces, CPA es la encargada de eh, cuidar esa integridad de los vectores de, de transmisiones de enfermedades ¿verdad? que méxico no no tiene llamadas exóticas únicamente era esto no o sea, dos si tienes alguna sí, pregunta claro. bueno comentar también este eh, lo que veíamos hace rato relacionado a la, a la situación de los médicos en las plantas creo con lo que hemos visto y me tocó acompañar al médico no te equivocaste en la decisión de, de destinar al médico aquí en esta planta como responsable y, y también comentarle, quisiera hacerle una pregunta más bien al doctor respecto a, bueno, sabemos que este establecimiento, como ya platicamos, tiene diversos giros, desde el sacrificio, el corte de huese, también elabora alimentos listos para consumo, entonces sí me gustaría que nos platicaras qué programas oficiales estás llevando. Eh, ya, ya platicamos algo en los videos de residuos tóxicos, pero también qué otros programas de residuos tóxicos, eh, de reducción de patógenos, perdón, estás llevando para cumplir con las directivas de, de Estados Unidos o con lo que soliciten algunos otros países, como en este caso, este, Japón o Corea. Okay, este establecimiento eh, lleva a cabo este Ahora sí que los tres programas de reducción de patógenos, recordando que es un establecimiento de sacrificio y debe cumplir con el CFR Código Federal de Regulaciones en la parte tres trescientos si no me equivoco punto sí en el cual debe llevar el establecimiento un programa de E. Coli genérica en el cual consiste el monitoreo de detección por la técnica de esponja. Eh, pero por la parte oficial, nosotros tenemos que tener en cuenta una programación de tareas sobre las cuales nosotros debemos de vigilar la gráfica de resultados, la, te, la técnica de muestreo, debemos de vigilar la técnica con la que están procesando las muestras e incluso mandar una vez al mes una muestra para verificación de la técnica que está llevando a cabo el establecimiento. Eso con respecto a E. coli genérica. También llevamos a cabo el muestreo para salmonella, en el cual creo que ya hablaron un poquito sobre bovinos, pero en porcinos eh, son menos cantidades que son 55 muestras al año. De hecho, nosotros acabamos en el mes de septiembre y vamos a iniciar nuevamente en el mes de enero con este programa. Eh, también a preparar eh, un producto que exporta en Estados Unidos de este caso chicharrón, pues le aplica la Directiva 10.240, ¿sí? entonces por lo tanto debe de cumplir con el programa de reducción de patógenos para listeria monocitógenes. Muy puntualmente, este establecimiento tiene la alternativa 3, la cual se basa solamente en prerequisitos y por lo tanto el médico debe mandar una muestra al mes del producto. Esto, si menoscabo, de la muestra verificatoria y de la muestra fase integral. Correcto, médico, muy bien, muchas gracias. Eh, sí, de esa forma es como se, se debe de estar llevando los programas en el de acuerdo al giro del establecimiento. En auditorías que hemos tenido, bueno, sí nos ponen mucha mucha atención, por ejemplo, en el sacrificio con respecto a, al programa implementado por la empresa para cumplir la directiva 310.25 que hablábamos de, de E. coli genérica. entonces es sumamente importante que sepamos este qué aplica cuando es la, según la especie. Y la cantidad de, 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 de muestras que debe tomar el establecimiento de acuerdo al sacrificio. Y bueno, comentabas también con la cuestión de productos listos para consumo. Este, efectivamente, listeria es lo que nos exige la directiva para exportación a Estados Unidos y el programa oficial también de reducción de patógenos así lo contempla. Entonces, bueno, eso es como para comentarles de, de, de que en un solo establecimiento se está cumpliendo con distintas este, directivas y con distintos programas de reducción de patógenos. Muchas gracias, Meco. Andando un poquito más, también para los compañeros eh, que se encuentran en, en establecimientos TIF exportadores para los Estados Unidos y que ha sido una exigencia por parte del gobierno norteamericano sobre el muestreo para E. coli genérica, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Se realiza a diario? ¿Cada cuándo se realiza? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Te coordinas con la planta? ¿Cómo los evalúas? Ese día a día, ¿cómo nos los podrías explicar? Eh, sí, mira, en este establecimiento eh, nosotros debemos de conocer primeramente eh, la producción o la programación de la producción, sí, para saber qué giros vamos a inspeccionar y cómo los vamos a, a verificar. Una vez que tú tienes eh, esa programación, tú podrás exigirle a la empresa que lleve a cabo eh, ese tipo de programa. En el caso de Coligenérica, Genérica, eh, como lo menciona el CFR, debe ser una muestra diaria acorde al sacrificio, es decir, si hoy sacrifican, hoy se manda una muestra, mañana sacrifican, mañana se manda otra muestra, pero no por la parte oficial, sino el establecimiento debe de monitorear esa parte, es decir, llevar a cabo la técnica y la parte oficial debe de vigilar cómo llevan a cabo esa técnica y obviamente la complementamos con un, con un monitoreo realizado solamente por personal oficial como verificatoria de su técnica. Sí, es así a grosso modo como, como, lo, como lo llevamos. Ok, muy bien. Y, y todo esto está basado, obviamente, en el número de muestreos que, que realiza, del número de sacrificio que realiza el establecimiento. Estamos hablando que estás obteniendo una muestra cada mil canales, prácticamente. Entonces, eh, está, está correctamente implementado el programa. Y de las gráficas, ¿cómo te presentan la gráfica? ¿Cada cuánto tiempo la revisas? ¿Cómo se revisa? ¿Qué es lo que aplicas? Ok, este, como vemos, si, si hay sacrificio diario, el diario lo debe implementar la empresa. Nosotros, eh, los médicos detenidos, debemos de coordinar, no coordinar, bien programar tareas ¿sí? validadas por el supervisor estatal. En este caso, el establecimiento realiza tareas 05A02, si no me equivoco, sí para realizar la codificación. Voy a interpretar, un este, explícales un poquito qué es esa tarea, cómo se programa y en base a qué equivalencia es, porque… A lo mejor hay compañeros tuyos que no están en plantas exportadoras de Estados Unidos y, se, y los pierdes un poquito. Tú ya lo dominas muy bien muy bien, el doctor Montalvo lo domina excelentemente bien porque es nuestro coordinador nacional de plantas de, de, de exportación. Pero sí que le, que le comentaras a tus compañeros eh, que hay una formatería muy exclusiva, que, digo, muy equivalente, muy específica que se logró hacer con Estados Unidos, que el doctor Carlos Montalvo es la que nos revisa eh, cada vez que hace este. La, la, las visitas, y ahí con, este, en coordinación con, con él, este, puedes explicar un poquito qué es eso del de 05, eh, porque el otro día lo comentábamos en, en, en una planta, el 01, el 03. Entonces, que le expliques así muy generalmente, y el otro algo creo que este, nos dará un poquito más de explicación con eso. Eh, sí, para los compañeros que nos están viendo, eh, así como existen controles nacionales o formatería nacional, el FCI, que es el homólogo al CENACICA, pero en Estados Unidos que depende de USDA, tiene su formatería, la cual homologó con oficinas centrales y son la formatería que el médico debe de llevar a cabo en plantas exportadoras. Ahora, referente a la codificación, existen directivas en las cuales los médicos veterinarios se deben de basar para poder este, revisar la implementación de estos procedimientos. Si no me equivoco, la directiva 5000... 400, de las 5.400 refiere a cómo programar tareas y las 5.000.1 eh, se, se refiere a cómo evaluar las tareas, es decir, cómo el médico va a establecer los criterios, si hay incumplimiento, si no hay incumplimiento y cómo debe de, de verificar estas tareas. Si regreso un poquito a la pregunta de cómo reviso yo las gráficas, eh, ya teniendo el antecedente de, del por qué una tarea. En este caso, las tareas con código 05 se refieren a los muestreos, ¿sí? a los muestreos microbiológicos. Muy puntualmente, el código 02, digo 05, el 0A, si no me equivoco, tiene que ver con el programa de coli genérica. Entonces, por lo tanto, si uno programa esa tarea eh, al mes, eh, tiene que llevarla a cabo. Eh, como el programa es muy amplio, es decir, tenemos que saber cómo es el procedimiento, cómo es la técnica, cómo es la gráfica. Obviamente tenemos que programar tareas acorde a lo que queramos verificar. Me explico. Si en esta semana este, la planta va a llevar a cabo el muestreo, el médico programa una tarea de verificación de cómo el establecimiento está muestreando la canal. A la siguiente semana hago otra tarea, pero en vez de verificación del de procedimiento... La tarea yo la puedo programar en base a revisión de la tabla de los últimos 13 resultados y así sucesivamente hasta completar un mes. Entonces, en esta planta en particular, ya validado con el supervisor, tratamos de tener una gráfica mensual para ver el comportamiento de la E. coli genérica. No sé si, si me traté de explicar. El doctor Carlos, Tauce, el especialista en la materia, que nos ilustre un poquito más con toda esa equivalencia y esa formatería, porque esta planta hoy lo tiene implementado. Doc, eh, nos ayudas un poquito. Gracias, Doc. Bueno, sí. Eh, como comenta el doctor Ranulfo, es, tenemos de formatería o estos procedimientos implementados en establecimientos autorizados para exportar a Estados Unidos, de acuerdo a la, a la, a la equivalencia que, que tenemos con este país. Bueno, eh, si un establecimiento desea exportar sus productos a Estados Unidos, deberá tener implementado sí. su plan HACCP y deberá tener también el personal oficial implementados programas de tareas y procedimientos. Y todos basados en directivas. La, la directiva, precisamente de la que estamos hablando, de la 310.25, que es, se utiliza para muestreo de e. coli genérica y salmonella. En este caso, es importante que los médicos sepan ese procedimiento donde nos especifica, de acuerdo al giro establecimiento, cada cuántas canales se deben de muestrear por el sacrificio. También tiene que tener por eh, descrito el establecimiento cómo va a tomar la muestra, cómo la va, dónde la va a tomar. Eh, también tiene que, que, que ponernos el procedimiento de muestreo que sea aplicable según la especie, ya sea que sea por esponjeo, ya sea que sea por, por corte, o en el caso de aves, por enjuague. Entonces, aquí también es importante que el médico tenga conocimientos de la, la interpretación de los resultados. Qué metodología deberá eh, de utilizar el laboratorio para la interpretación de estos resultados y eh, que todo esté, bueno, según la directiva nos, 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 nos pide que esté interpretado en unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, según si sea por, el, por esponjeo, o, por, o por, centímetro, por centímetro cuadrado o por gramo, según según sea el tipo de muestreo. Entonces, estas tareas este, de procedimientos son aplicables a, como comentamos, a establecimientos de exportadores, hay una formatería que se llama formatos INOS, y bueno, bien, vienen señalados del 1 al 8, el 1, este, cada, cada, cada uno de esos INOS podemos nosotros facilitárselos si tienen dudas con respecto al uso de ellos, inclusive hay un, hay un instructivo para el llenado del formato INO 04, que es una, un no cumplimiento, un NR que le llamamos, entonces todo lo tenemos en la, en la página de Intranet, cualquier duda, cualquier… De detalle con los correos que hemos mencionado nos pueden este preguntar entonces aquí lo importante es que en auditorías que tengamos de parte de los países con los que tenga el establecimiento exportación bueno tendrán vendrán a revisarnos tanto el, la aplicación de la de las normativas mexicanas como las que exige el país a donde se va a exportar el producto entonces, por eso es importante señalarlos ahorita de cómo deben de llevarse y este también sin dejar a un lado los cumplimientos de nuestras normas oficiales mexicanas. Perdón, perdón. Doc, eh, un poquito más para que lo complementes. Creo que el lunes que eh, estuvimos en la empresa de Monarca, en el TIF 431, uh -huh. hablaste tú muy atinadamente de que hoy esa es equivalencia con Estados Unidos, en base a tu experiencia y a la auditoría que acabas de eh, hacer tú allá y a la que recibiste, eh, se había implementado un cuestionario llamado SRT o algo así sí. que creo que ahí comentaste que ahí ya el mismo país nos pidió este to, toda esa codificación de algo así como lo comentaste no así es como comentábamos eh, eh, en la última auditoría que tuvimos Estados Unidos y antes de que llegaran a auditarnos bueno Estados Unidos solicita que los países que exporten a su país deberán de llenar un los establecimientos perdón, deberán de llenar un formato que ellos le llaman SRT por sus siglas en inglés, es, eh, su nombre es Self-Reported Tool, que es una tarea de autorrespuesta o un perfil de planta similar al que tenemos nosotros, donde FCI solicita tener toda la información de cada establecimiento que exporte productos cárnicos a su país. Esa se solicitó, senasica se los envió a, a los establecimientos, lo llenan los establecimientos y nosotros lo hacemos llegar a, a Washington. Washington tiene eh, el historial de cada establecimiento. Dentro de ese SRT hay un. Una serie de preguntas desde los datos generales de, del establecimiento, como decimos, perfil de planta, eh, direcciones, capacidades, inclusive longitud, latitud, eh, no, número de empleados, este, categorías de proceso, eh, cantidades de proceso. ¿De también médicos el, también, ¿verdad? Creo que cantidad, los... el, 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 el staff oficial o el staff de médicos, desglosados, cuáles son los oficiales, cuáles son MVR ATIF o, eh, o IRSA. Pagados por el gobierno, inclusive viene una modalidad de no veterinarios. Eh, tenemos también personal que es inspector, que no es veterinario, pero bueno, son pagados también por el gobierno. Este, aquí lo que se requiere es que, obviamente, el compromiso de México es tener personal oficial en establecimientos que exporten. Somos los que vamos a autorizar algún producto desde su procesamiento hasta su exportación y documentarlo. Bueno, y también dentro del SRT vienen a una serie de preguntas de qué, qué es lo que tiene el establecimiento implementado dentro de sus programas de, de reducción de patógenos, en qué categoría cae eh, el establecimiento, de acuerdo a su, a, su proces, a su proceso o a su producto a exportar, pueden caer en varias, en varias de las categorías. También nos pregunta mucho, que le pone mucha importancia a Estados Unidos. Eh, sobre la recepción de las materias primas, si vienen de, de, de distintos países deberán ellos de ahí revisan si el país de donde recibe el, la materia prima el establecimiento que no sea Estados Unidos está autorizado por ellos para para procesar esos productos y mandarlos a Estados Unidos. Igual si provienen de plantas TIF, de qué plantas TIF son y de, de, de la misma forma tendrá que tener el establecimiento este, autorización de Estados Unidos para poder enviar materias primas a un establecimiento procesador. Entonces ese, ese sistema o esa, ese procedimiento de, de llenado de SRT ya lo tienen los establecimientos y eso va a ser un requisito o es un requisito que nos pide Estados Unidos para tener eh, ellos eh, la información exacta de cada establecimiento. Inclusive puede haber cambios, este, hay unos apartados que pueden irse modificando. Eh, donde puede de repente el establecimiento ampliar un, un sistema de, de proceso o una cantidad de procesos o turnos, porque también hay preguntas sobre los turnos, turnos de proceso y turnos de limpieza, eh, también cantidad de médicos. Entonces, cualquier cambio lo puede hacer el establecimiento. La, la, la intención es que si realizan cambios en el SRT, lo llenen y nos lo envíen a la dirección, de, al correo de un servidor, carlos arroba, senacica mx o a la de Teresa olivares arrobasenlacica.gov.mx de esa forma se revisa y nosotros lo estamos enviando a Washington para que esté este, siempre con los datos más actualizados. Eh, pues creo que una explicación muy muy atinada, muy completa. Eh, tú como coordinador a nivel nacional de plantas portadoras. Eh, pues qué mensaje les, les, les acabas de enviar a, la, a, la, a los compañeros que en algún momento de su carrera o en algún momento de su etapa como inspectores eh, como MRATIF pueden contactarse eh, en la modalidad de, de oírse, ¿no? que ya creo que tienen también esa función, pueden tener ya esas facultades o, o en su modalidad como el doctor lo, lo comenta. Empezó como MRATIF y luego se este, incluyó a la plantilla de médicos oficiales y que el día de mañana ustedes también pueden estar este, aplicando ese tipo de, de formato de equivalencia o, o de registros. ¿no? Así es. Bueno, aquí la importancia es, este, como comentaba el doctor responsable del establecimiento, es este, pues, seguirse preparando y seguir, seguir capacitándose porque pues este, nadie, nadie iniciamos este, con toda la experiencia y tenemos que irnos preparando de acuerdo a, al, al trabajo que estemos desempeñando. Este, y aparte también la función de, 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 de manejar personal, pues, y saber distribuirlos en las líneas y, y estarlos verificando, bueno, son, son detalles que lo vas aprendiendo ahí con, con el tiempo, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta también del médico Israel Hernández Rojas del T66 en Sonora, el cual pregunta: ¿Cuántas desviaciones se aceptan en el programa de E. coli? Me imagino que la, la pregunta va más encaminada hacia el aspecto normativo, eh, los límites marginales que menciona el 9CFR, el 310.25 de, de los Estados Unidos, sobre la gráfica. Eh, pues nosotros sabemos que son tres resultados positivos o por encima de este límite para poder empezar a exigir. Exigir acciones correctivas al establecimiento. Pero el, el médico Sergio nos, nos comentará más sobre cómo evalúa esta gráfica, como lo estaba platicando con anterioridad. Sí, de hecho, este, esta gráfica nosotros debemos de estarla evaluando constantemente, de hecho, nosotros la, la evaluamos mes con mes para ver el comportamiento. Recordemos que es un programa de reducción de patógenos, por lo tanto, es la validación del proceso de obtención de la carne. Sí. Este, si nosotros validamos este proceso, debemos de conocer esos parámetros o lo, las gamas marginales. Si ustedes revisan la directiva 5000.1, ahí establecen los límites. Les voy a platicar un caso en esta planta, ¿sí? este, en el cual se estaba manejando esos, esas gamas marginales, la máxima y la mínima. Y en el primer resultado que dio fuera del parámetro, eh, nosotros, mediante oficio, y bien sustentado normativamente, no normatividad nacional, sino normatividad USDA, ¿sí? le solicitamos al establecimiento que estableciera acciones correctivas a su proceso, es decir, que hiciera una investigación de dónde pudo haber eh, basado la contaminación. Eh, nuevamente, nosotros al detectar esta desviación, programamos una tarea de verificación, nosotros tomamos la muestra y volvió a salir positiva. Por lo tanto, nuevamente se vuelve a hacer un oficio, pero no basta con solicitarle acciones correctivas ni, ni las primeras, sino ya también se le solicitó la revaluación de su plan Hazard para saber qué está pasando en su análisis de peligro y pudiera tomar ya las medidas más a fondo. El establecimiento llevó a cabo estas medidas conforme a oficios se le, se le presentaron. Y hasta la fecha del último evento ya no hemos tenido desviación, lo cual indica que el establecimiento está trabajando y la parte oficial está trabajando y hay una coordinación entre ambas partes. El, el, doctor, Sergio García, perdón, el doctor Sergio García manda a un comentario. Felicidades a todo el equipo por la realización y dando aporte de experiencias por este medio visual y de sonido. De calidad personal y desarrollo de este Super Senacica Reality. Muchísimas gracias al doctor Sergio García, agradecemos sus comentarios. Y bueno, seguimos, continuamos con esto. Yo estoy muy interesado en que el médico nos platique todo esto sobre ecoligenérica, Genérica, porque ha sido una observación constante por parte de algunas auditorías que hemos tenido sobre la aplicación y la verificación que se tiene que realizar en un establecimiento. No debemos de, de, de llegar o caer en el error de decir, Salmonella es oficial y E. coli es de la planta y no lo reviso. Como ya lo dijo el médico, se tienen que programar, yo, les, les, yo no les digo programar, les digo, se disparan códigos, códigos eh, 05 para evaluar análisis microbiológicos y toda la gama de, que va atrás de estos análisis. Y muy enfático también eh, sobre el número de muestreos que se tienen que realizar en la gráfica. Tienen que ser cuando menos en 13 muestreos y como lo dice el, el programa, tiene que tender a una reducción. No nos podemos ir sobre el límite eh, que marca normativamente el CFR, sino que debe de existir un límite establecido por el establecimiento estadísticamente hablando y debe de tender siempre a la baja. Siempre tiene que tender a la baja cada año tiene que ser revaluado re y el personal veterinario lo tiene que constatar, lo tiene que evaluar. otro punto importante, los resultados. ya lo hizo énfasis también el doctor montalvo, si ustedes lo observaron, tienen que ser reportados en unidades formadoras de colonia en todos los casos, por unidades formadoras de colonia, ya sea por centímetro cuadrado si es el método de esponjeo o por mililitro si es el método de excisión pero siempre expresado en unidades formadoras de Colonia o UFC. Eh, Doc, algo que quieras comentar, algo más, eh, al, eh, ¿qué te ha parecido este reality de la inocuidad? Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría que platicáramos también? Coméntanos algo. No, la verdad me ha parecido más, más. más, más habiendo, ¿Qué te gustaría platicarle al auditorio? a tus compañeros que se encuentran en este tipo de establecimientos o en otros, este, invítalos eh, a participar a, acá, yo les he comentado las puertas están abiertas aquí en Jalisco, este, hoy sería importante que te, pues, que te, que te conocieran, que si hay, alguno está en otro establecimiento exportador, en otro estado, intercambies este conocimiento con él, él contigo, importante todo este tipo de experiencias y de vivencias. Mira, la verdad me ha parecido muy interesante este tipo de eventos porque la verdad eh, muchas veces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo guiarnos y la verdad este tipo de, de reality es muy provechoso para todos nosotros para saber realmente cómo llevar a cabo nuestras funciones y nuestras actividades. Y más que nada nos sirve para establecer criterios y homologarlos para que el sistema de inspección veterinaria pues tengamos el mismo nivel en, en, en todos los estados y en todos los establecimientos. Esto es muy importante, creo que eh, esto es el comienzo de algo más grande que, que viene para todos. Y pues sí me gustaría que los compañeros pues, participen, manden sus preguntas, aquí tratemos de respondérselas eh, lo, lo mejor posible y muy importante que se identifique con la labor que tú estás realizando en este establecimiento que vean que, o que nos digan eh, oye yo hago el proceso un poco diferente yo lo hago de esta manera y poder homologar verdaderamente todos estos criterios tomar las ideas eh, de cómo has identificado tú tu carrito ambulancia que incluso tiene tu el logotipo de una ambulancia de una ambulancia, cruz, roja, de una cruz, cruz roja, roja tiene una identificación este bueno pues es algo eh, que no hemos visto en todos los establecimientos sí es muy importante señalar todo, todos estos estos aspectos y bueno siguiendo en materia yo sigo insistiendo en, en, en programas para exportación a Estados Unidos, ¿qué diferencias hay con salmonella? Vimos que se iba a tomar una muestra para salmonella pero no hay muchos canales eh, no hubo mucho sacrificio el día de hoy, pero si nos pudieras relatar cómo se lleva a cabo el muestreo de salmonela dentro del Programa Nacional de Reducción de Patógenos para la especie porcina, cuántas muestras, ya nos dijiste más o menos cuántas muestras, pero cómo vas, cómo llegas, cómo lo programas, a qué horas vas a tomar la muestra, el día a día, básicamente, porque. Pues sí, nosotros podemos decirles, tienes que tomar 55 muestras y van a salir máximo seis resultados positivos, pero hasta ahí y el procedimiento, pues es, es, es este del día a día, no. Cada establecimiento debe de adecuar sus, sus su, su su procedimiento particular, cada médico para determinar cuándo es la hora que llega al laboratorio, cómo lo envías, si se envía al laboratorio, cómo se envía. Entonces, ¿qué nos puedes platicar? En este establecimiento, eh, más adelante van a poder eh, checar el, el video, de hecho este, está por llegar mi compañera, ¿sí? cuál va a ser precisamente esta técnica. Este, aquí lo importante es que nosotros llevamos esta técnica personalmente y no el establecimiento, a diferencia de Coligenérica, que es un programa que debe llevar al establecimiento y el médico nomás lo verifica. En esta parte, el muestreo de salmonella por, por esponja, eh, es exclusivamente de la parte oficial, en el cual en el caso de nosotros debemos de tomarla de las canales sacrificadas, pero que han sido refrigeradas 12 horas después. Es decir, si hoy tengo sacrificio y si tuviera una programación de tareas para, para salmonela, ¿sí? el día de mañana tendría que mandar mi muestra al laboratorio. Sin embargo, en la realidad no es operable. La realidad es que las muestras se han de programar de lunes a jueves para que puedan llegar al laboratorio. Recordemos que el tiempo de envío y recepción de las muestras es crucial para poder obtener los resultados y se puedan procesar. Ya nos pasó a nosotros que mandaba muestras los jueves y llegaba hasta el día lunes por la cuestión de la paquetería y de los trabajos. Entonces nosotros programamos las muestras de lunes a jueves conforme a los volúmenes de Matanza. Eh, esto es como nosotros lo manejamos obviamente hay que tener una muy buena comunicación con el establecimiento para saber las fechas y los volúmenes de sacrificio para poder llevar a cabo esta técnica este, no sé qué más quieres que, que comente no está muy bien doctor eh, nos queda muy claro cómo, cómo se lleva a cabo cómo realizas estas actividades y bueno eh, pues básicamente Invitarlos de nueva cuenta a que nos envíen sus comentarios, sus sugerencias. Estamos aquí en el eh, desde Atotonilco, en el municipio de Atotonilco, el estado de Jalisco. Ya llevamos más de seis horas de transmisión, doctor, y ya, ya, ya <laughs> la garganta se empieza a cansar. Ya, ya de doc, este creo que eh, hemos tenido una participación tanto lo que estamos eh, aquí como eh, los, los que andan en recorridos y entre recorridos y, y que venimos, creo que ha sido muy, este, muy participativo. <coughs> Hablando de la garganta, creo, creo que ya anoche estábamos el doctor eh, el Carlos Montalvo y yo este, platicando y este, analizando los temas de hoy y el, y el temario que, <coughs> que preparamos todos antes de iniciar esta jornada. Y oye, <coughs> ¿dónde quedaron las pastillitas de miel de abeja que, que, que compramos? Este, para refrescar las, este, las gargantas. Y me acuerdo que me decía, ya no hables, hombre, ya no hables, ya cállate, me decía, este, guarda tu voz para, para el día siguiente. ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia para todos muy, muy buena. Yo les voy a comentar, estoy muy contento que haya sido mi estado, con mi personal, eh, con las funciones. Creo que muchos de, de ustedes se van a identificar. Eh, con nosotros, eh, yo he, estado, eh, he participado en varios estados y siento también que, que hacen su muy buena labor. Eh, nos, nos falta seguir homologando, unificando criterios de aplicación de normatividad. pero creo que eso es normal. Creo, creo que ese es el margen de, de, de competencia que hay entre una y otra persona, entre uno y otro estado, que es válido, es sano. la idea de... el objetivo del, del sistema es aplicar la misma normatividad en el país. Eh, que si un médico está en un estado, <coughs> yo tengo compañeros que han llegado de, de, de otros estados <coughs> y este y pues traen un nivel muy 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 bueno, eh, los empezamos a capacitar, in, in, intercambiamos este conocimiento y hoy los tenemos en, en Plantas TIF ejerciendo y laborando Doc Montalvo, este, no nos tengas algún comentario, algo claro. que agregar. Pues nada, agradecerle al médico por, por el espacio que nos diste y las... las las experiencias que nos que nos también compartiste y también de que estamos aprendiendo como dice el doctor Ranufo, no terminamos de aprender nunca y pues, eh, cada establecimiento nos ha estado enseñando cosas muy interesantes y, y refrescando también cosas muy importantes entonces agradecerte a ti y a tu equipo médico que este me, me parece que van muy bien este sigan así mejorando eh, felicítamelos a todos. Entonces, sé que uno de ellos el día de hoy se casa, así que pues no nos pudo acompañar, pero este, también felicidades para este médico. Y bueno, este, seguimos, seguiremos aquí con más detalles y nos estará informando el doctor Aurelio lo que sigue. Gracias, doctor. Sí, tengo, eh, tengo un comentario más. Eh, por ahí, hace ratito me llegó un correo de que si el equipo que está aquí a la vista... No, este se va a subastar, ¿verdad? porque vemos ahí <coughs> algo de indumentaria federal, oficial. Este, No, compañero, este, es un compañero que, que, que nos envía un, un mensajito. No es subastable, es un equipo. Eh, no, de hecho, se va a quedar aquí como parte de la participación. Parte del este de establecimiento. <laughs> no, es un equipo que fue proporcionado por el sistema, por la institución. Es un equipo que viene de un erario público federal. Eh, es un, eh, de un programa, de un presupuesto, y bueno, hoy lo dimos a, a conocer porque creo que es importante eh, que, que conozcan que hoy un médico veterinario entra muy bien armado al, a la línea de inspección, entra muy, muy bien este eh, con, con un mecanismo de defensa en cuanto a sus elementos, sus armas, sus herramientas. Eh, lo vamos a tener un ratito más aquí eh, en lo que nos convencen, si si lo vamos a subastar o no. No, 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 este, no se crean. Vamos a hacer otra demostración más adelantito de para qué es cada equipo cómo se, cómo se utiliza porque hay varios compañeros que van ingresando a ahorita a la transmisión y bueno sería injusto el, el no mostrárselos eh, hoy en día este es bueno estarlo eh, creo que repitiendo eh, cómo nos este nos uniformamos nos identificamos en un ratito más vamos a una pausa creo que nos indican los los este los ingenieros no ¿Tenemos algunos hay preguntas, perdón, eh, entonces eh, seguimos en transmisión y contestando las, las preguntas. La doctora, nos manda la doctora Ciclali, que ya está de vacaciones de oficinas centrales, nos manda una felicitación y para ella es eh, importante contar con este tipo de difusión e información. Eh, igual para ella va a ser muy importante, ya que ella es responsable también de elaborar manuales, de elaborar procedimientos que le sirvan de herramientas a los compañeros que están en campo. Y bueno, pues eh, un saludo para la doctora Ciclady desde allá de Aguascalientes también. Nos están viendo, ya está de vacaciones. Qué, Qué envidia. Sí. <laughs> Esperemos que nosotros próximamente también lo podamos hacer. Y, y bueno, pues más que nada agradecerle al médico, eh, Sergio. Esto nos da una, una grata sorpresa, no sorpresa, nos da un, un, mucha alegría. Primero, contar con la información que nos ha proporcionado, el saber que tenemos personal veterinario altamente capacitado y que sabe controlar los problemas, que tiene bajo su mando una plantilla de personal veterinario, lo ha sabido encauzar, lo ha sabido guiar eh, y enseñar a trabajar, es importante. Y bueno, pues también que nosotros en ocasiones le, les pedimos información de una manera rápida y eh, ha sabido responder en tiempo y forma como a nosotros también nos lo solicitan de esta manera. La doctora Patricia Maya tiene algunos también sí. eh, comentarios ahí en su computadora, que ahorita nos los estará pasando. Eh, les vuelvo a comentar, si ustedes tienen dudas sobre lo, el programa de el PAVI, que puedan, eh, que podamos, eh, pues, que quieran que contestemos, pues la doctora Patricia Maya con mucho okay. gusto estará integrándose a esta mesa y podrá responder todas estas preguntas solo es cuestión de que ustedes con sus llamadas con sus con sus mensajes nos lo soliciten ayúdenos a, a, que, a que lo soliciten ayúdenos a, a, a animar a la doctora Maya a que a que pase a platicar sobre este sobre este gran programa que nos hace falta que platicar y pues que más, nadie más que ella y ahorita que la tenemos aquí eh, Doc pues qué te parece para que no me lleve todo, muy bien. Yo y no me acabe la garganta. Claro. Si nos echas la mano con la lectura de estas preguntas, Así doctor, es. y pues ya ahí nos estaremos viendo quién las contesta. Muy bien. Eh, bueno, alguna. La primera pregunta dice: Me gustaría comentarán cuántas empresas se autorizaron como establecimientos TIF este año. A grandes rasgos, ¿qué pasos siguieron para obtener la certificación TIF? Esto nos lo pregunta el médico Gabriel Serrano Montes del. De Nuevo León, México, el TIF 241. Un saludo a la ciudad de Nuevo León, al doctor Gabriel Serrano. Bueno, mira, más, nadie más que el área del doctor Álvaro Cervantes nos podría decir con la con mayor certeza qué número de establecimientos se certificaron. Pero establecimientos TIF al año crece a razón de 25 a 30 eh, trámites por año. De certificación y de, nuevas, de nuevos establecimientos. Como lo comentábamos el día de ayer o antier, eh, en, en cuanto a número, ya estamos en el número TIF 560 y esto sigue creciendo en este año, se han de haber acreditado alrededor de 20 establecimientos y, bueno, es muy variado, pero prácticamente así es. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues eh, existe todo un procedimiento que pueden bajar ustedes de la página de internet de Senacica. En, eh, en la dirección de establecimientos TIF específicamente en la subdirección de dictaminación y certificación en donde podrán eh, acceder a toda esta información y todo comienza con un escrito libre como lo han mencionado y en muchas pláticas que, que se hacen en establecimientos TIF se ha mencionado que para hacerse ser, uh, contar con la contraseña tipo inspección federal se solicita esa petición de parte una, una razón social solicita certificarse como tipo de inspección federal y estará anexando una carpeta con documentación desde la composición legal de la, de la razón social, el mapa del establecimiento, un mapa con, con características de, de, de limitación y áreas y, bueno, un sinfín de, de actividades de este tipo que podemos estar comentando. Hay, es todo un procedimiento que ustedes pueden bajar con, con toda confianza del establecimiento de la, de la página web del SENACIC. Muy bien. El siguiente eh, mensaje es eh, de parte del doctor Octavio Carranza. Nos comenta a todo el equipo, he estado siguiendo los programas del Sistema TIF de este fin de año, me parece que todo ha salido muy bien. Y su participación, perdón, está dejando huella para lo que tenemos que hacer en el futuro. Cualquier persona que haya visto siquiera un rato las transmisiones estará de acuerdo en que el sistema TIF es garantía de inocuidad de los productos TIF. Y felicidades a los conductores y equipo de apoyo. Por cierto, me gustaron las imágenes de cómo se maneja el ganado porcino en la inspección ante Morten. El eh, mensaje extendido por el doctor Octavio Carranza. Excelente, excelente. Pues un saludo al doctor Octavio Carranza. Eh, muchas gracias por sus comentarios. Eh, pues también él ha sido partícipe de todo esto desde la, desde la gestación de este reality de la inocuidad en su versión tipo inspección federal. Y bueno, igual me uno al comentario del doctor Carranza. Se hizo una, una correcta inspección ante muerte. Me gustó también. Cómo se llevó a cabo, cómo se controla el bienestar animal y cómo se, se, se desarrolla en general todo el proceso de inspección ante mortem. Y también ya vimos el, el procedimiento post mortem, que también tiene sus puntos específicos y que los cuales pudimos ver el día a día del médico Sergio Aguilar Limón. Muy bien, yo igual comparto los, los, los comentarios del doctor Aurelio. Muy, muy interesante, muy, muy bien realizada la inspección ante muerte. Eh, hay otro, otro comentario, bueno, dice, buenas tardes, felicitaciones por este reality eh, de mucho aprendizaje. Y hay una pregunta, dice, doctor, en establecimientos como en el que tú estás, me, me imagino que se refieren a, uh -huh. al médico responsable, ¿con qué periodo se realizan los exámenes médicos al personal? Este, esta pregunta nos la hace el MBZ Miguel Martínez Tostado, médico, médico TIP del establecimiento 350 en Lago de Moreno, Jalisco. Okay, nosotros eh, solicitamos los exámenes médicos de personal cada seis meses ¿sí? y consta de exudado afaringio, eh, examen cósmico y reacciones febriles. Nosotros también para eso debemos de, de llevar un control oficial ¿sí? en el cual debemos de estar validando también los ingresos y las bajas de un personal para que en cuanto ingrese el personal de un ingreso no esperarse esos seis meses, sino ingresando se solicite y a los seis meses nuevamente se le vuelve a solicitar. Eh, menciono esto lo hacemos aquí y aquí se está llevando a cabo. De igual manera, eh, complementando el comentario, definitivamente la normativa no es eh, específica para este aspecto, pero se procura llevar este, esta frecuencia de tiempo y primero que todo es asegurar, como lo marca la norma 009, que el, el, los los trabajadores que laboran con producto cárnico tengan un estado de salud adecuado, eso es lo importante. Si dentro de los análisis del, del personal nos damos cuenta que hay algún riesgo o de contaminación hacia el producto, este personal no puede estar laborando directamente con el con el producto, por lo que tendrá que ser eh, canalizado a otra área y hasta que no presente resultados satisfactorios, volverá a ingresar al a, a tener contacto con el producto cárnico. Sí, de hecho, en el establecimiento aquí los médicos tienen que validarlo. Pues a nosotros se nos presentan los resultados, la copia fiel de, del original certificado de, de laboratorio y validado por un médico con cédula profesional, entiende, y por un médico cirujano partero. Sí, aquí lo importante es conocer y interpretar cada cuándo eh, tienes que tú exigir que el personal que entre en contacto directo con el alimento eh, retirarlo y cuándo puede volver a ingresar eh, este, nuevamente a las líneas de proceso. Eh, el doctor Aurelio eh, ya acaba de mencionar ese criterio de que es hasta que demuestre su perfecto estado de salud. Entonces, por lo tanto, el médico no... no es debe de estar validando este proceso día con día. Y más que muchas veces en las empresas, eh, muchos de nosotros eh, trabajamos en, en varias, nos damos cuenta que la rotación de personal es un problema frecuente y muchas veces de las empresas no quieren invertir eh, en este tipo de análisis. Y nosotros, pues no debemos de venderle la idea que debe de invertir, sino que debe de cumplir con esta normativa. Y por lo tanto, si los, el personal quiere ingresar a un área de, de, de proceso, pues simplemente que demuestre el estado de salud. Y es donde el médico tendrá que solicitarle, ya sea mediante oficio, el cumplimiento de esta normativa. Son todos los comentarios. Sí, doc, hay, doc. Ah, Son hasta ah, el momento okay, de los bueno, comentarios. Pues, este… Eh, seguirlos invitando a que participen en este reality de la inocuidad nosotros somos la cara visible de este reality pero tenemos otro equipo de cenasica en campo eh, específicamente grabando testando con la señal con los médicos veterinarios realizando las técnicas de inspección y poderlas observar y todo lo que se está observando por ellos para plasmarlo en un video y poderse pasar entonces nos comenten que vamos a ir a, a un descanso en lo que en lo que nos organizamos para pasarles el siguiente video eh, estaremos aquí esperándolos y eh, no nos pierdan de sintonía. Gracias. gracias.